Vengo del aire que te secaba a ti la... Santino, ¿qué te pasó? Mira, ¿cómo estás? ¿Quién te hizo esto? Dime la verdad, Beatriz. ¿Qué pasó con Leonardo? No te entiendo. ¿Qué pasó con qué? Con Leonardo, cuando te secuestró. ¿Qué te hizo? ¿Te obligó a ser su mujer? Contéstame, Beatriz. ¿Abusó de ti? ¿Te violó? Dímelo. Y en este momento voy y lo mato. Ay, Dios mío, yo no quiero que ocurra una tragedia. Beatriz. Beatriz, por favor, dime la verdad. No. Es que no pasó nada. De verdad. Por favor, créeme. ¿Estás segura? Porque él dijo lo contrario. Mintió para hacerte sufrir. Para causar un problema entre nosotros, pero por favor no le hagas caso. Dios mío, yo sabía que no se iba a quedar tranquilo. Más le vale que no te haya puesto una mano encima. Así es, no pasó nada. Santino, mira, nada más te golpeó. Son golpes sin importancia. Ya descargó su rabia y su frustración. Lo importante es que haya entendido que a ti te debe dejar en paz. Prométeme que vas a ser muy cuidadosa. Que vas a mantenernos informados a tu hermano y a mí. Sí. De a dónde vas, de cuándo llegas. Y no es por controlarte, no, Betty. No. Es por tu seguridad. Sí, yo lo sé. Y voy a hacer todo lo que me pides. Voy a ser muy cuidadosa. ¿Quieres ir a tomar un café? A ver. Ay, no sé. Es que Guillo está dormido. Es aquí abajo. No nos tardamos. Bueno, déjame ver si Liliana puede cuidar a Guillo. ¡Lili! ¡Ay! ¡Sí! Oye, Lili. Ay, ¿sería mucha molestia si cuidas un momentito a Guillo? Claro que no. No. Es que mira, Santino y yo vamos a la cafetería de aquí abajo a tomar algo. No nos tardamos. Vete tranquila. ¿Sí? Yo me encargo del pequeño. Ay, perfecto. Gracias. No nos tardamos, ¿eh? Cualquier cosa. Tranquila. Gracias. ¿Será cierto lo que me contó mi mamá de Salcero? Hay algo que tienes que saber, Beatriz. ¿Qué cosa? Eres la única mujer que me ha motivado para construir algo serio. Me veo a futuro compartiendo mi vida contigo y con Guillo. ¿Es en serio? Yo siempre hablo en serio. Por eso mismo hay algo que te quiero aclarar. Dime, ¿me puedes decir lo que sea con toda confianza? Nunca he sido papá. Y como no tengo hermanos, pues la verdad no sé lo que es convivir con... En pocas palabras, no has tenido trato con niños. ¿Sí? No, la verdad, no tengo ninguna experiencia. Pero te aseguro que quiero aprender. Es muy hermoso todo lo que me dices. Espero que pronto seas libre. Porque la verdad me hace mucha ilusión formar una familia contigo. Así que, ¿tu mamá se fue a Cozumel? Sí, es un viaje de trabajo con la señorita Kendra. Cristina estaba tan entusiasmada. Todo esto es nuevo para ella, es su primer trabajo. Es que toda su vida se le ha pasado al pendiente de ti, de tu papá. Sí. Bueno, aunque no le gustó mucho dejarte sola. Pues no sé por qué. Yo ya soy grande y me las puedo arreglar sola. ¿Qué pasó? ¿Qué? Oh, ¿te despertaste? ¿Por qué? Estaba soñando muy feo. ¿Estaba soñando feo? Ay, ya. Fue una pesadilla, tesoro.
Todo está bien. Yo estoy aquí contigo. Estoy aquí. Tú tranquilo. ¿Sabes? Yo también tenía pesadillas cuando era niño. Pero bueno, eso sucedió hace millones de años. Ay. Atiéndelo. Yo me tengo que ir. Ya es tarde. Hasta mañana, Santi. Vente. Vámonos a dormir, mi amor. Sí, pero me cargas. No. Me cargas, ¿eh? Ay, yo no te puedo cargar. Estás muy pesado. No, cárgame, no, tesoro, no. Ay, Guillo. Ay, Guillo. Así, así. Guillo, me vas a lastimar la cintura, Guillo. Así. Ay. Hasta mañana, Liliana. Salsero, antes de que te vayas, te quiero decir algo. No lastimes a Beatriz. Ella no se merece que tú le arruines la vida. No entiendo. ¿Qué quieres que piense yo de un hombre que tiene novia y anda detrás de otra? Yo no ando detrás de nadie. Yo sé que tú te has portado muy bien con Betty. Pero si la quieres de verdad, olvídate de Kendra Ferretti. Déjala en paz. Permíteme. Guzmán. Yo bien aquí platicando de cosas interesantes. ¿La noche libre? Bueno, sí, de acuerdo. Tómatela. Yo te cubro. Mañana nos vemos. Liliana, yo creo que estás equivocada. A mí la única mujer que me interesa es Beatriz. Y voy muy en serio con ella. Tú sabrás. Liliana. Sí. Ay. Es que me siento muy mal porque le tuve que mentir a Santino. ¿Por qué? Es que me preguntó si Leonardo me había hecho daño y yo le dije que no. Pero la verdad es que él de forma muy violenta abusó de mí. Ay, no. No puede ser. Pobrecita de ti. Tuve que callarme porque si Santino sabe la verdad, van a terminar matándose. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te